ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reason. ¡Pamploneses! ¡Iruña y José Mialaga! ¡Viva San Fermín! ¡Hola, San Fermín! Por fin han llegado las fiestas, estos San Fermines 2014. Ahí veíamos a Mikel Martínez prendiendo la mecha del cohete que anuncia las fiestas, y ahora ya la ciudad está inmersa y ya está celebrando los Sanfermines, como nosotras, ¿verdad, María? Claro que sí, Paula. Muy buenas tardes a todos. Ya han dado comienzo los Sanfermines 2014, 365 días esperando este día. Un día que emociona, que llena de alegría y que da igual que llueva. No importa nada. No, no importa, porque aquí en Navarra Televisión continuamos la fiesta, no ha hecho más que empezar. Sí, y además este año hemos tirado la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque vamos a estar en todos los puntos donde esté la fiesta. Queremos contarles todo lo que está ocurriendo en cada momento y en directo. Tenemos preparados más de 70 directos a lo largo de los 9 días que duran las fiestas de San Fermín. Y creo que nuestra compañera Rebeca ya está en alguno de los puntos. Rebeca, ¿dónde estás? Hola Paula, hola María, muy buenas tardes. Pues efectivamente lo habéis dicho, más de 70 directos cada tarde vamos a tener una maratón por Pamplona, por todos los puntos de la fiesta. De hecho ya estamos preparados y bueno, si os parece casi mejor que nos acompañáis a través de Navarra Televisión, a través de sus casas, y así podréis saber dónde vamos a estar cada tarde. Y por cierto, felices fiestas. Felices fiestas también a ti, Rebeca, y a nuestro compañero Íñigo y a todo el equipo que conforma Navarra Televisión. Pero además de estar en cualquier punto de la ciudad, que por cierto nuestros compañeros van a recorrer muchísimos kilómetros, lo que vamos a hacer es tener también la presencia de los protagonistas de los Sanfermines a través de entrevistas y también de reportajes. Hoy vamos a conocer, por ejemplo, a una persona que tiene mucho que contar. Hola, soy Francisco María Jiménez. Llevo 35 años de timbalero en el Ayuntamiento de Pamplona y le voy a contar muchas cosas después. Y Paula, ¿sabes también quién va a estar con nosotros, que no se pueden perder la fiesta? Pues Rebeca. A Rebeca ya la hemos visto, a Íñigo le veremos después, ¿no? María. Fermín y Nico. ¿Están otra vez con nosotros? Otra vez con nosotros, ya que no sabes qué. No, sí. No puede ser. Sí. ¿El día 6 de julio? Pues que se han vuelto a perder. ¿Otra vez? Fermín y Nico tampoco se han querido perder los Sanfermines de este año y en unos minutos serán los protagonistas de su sección, donde retarán a todos los telespectadores para adivinar en qué punto de la ciudad se han escondido. Bueno, esperemos que Begoña nos lo ponga fácil a lo largo de esta tarde, ¿no? Claro que sí, y yo creo que nosotros también se lo tenemos que poner un poco fácil a la audiencia, ¿no? Habrá que regalar algo. No, que este año tenemos premios muy, pero que muy importantes. Por ejemplo, bueno, ¿te quieres llevar una tablet o un móvil? Hombre, me encantaría. ¿Sí? Pues escucha. A ver. ¿Quieres conseguir esta tableta y este teléfono móvil? Hazte un selfie y cuélgalo en Twitter, Facebook o Instagram con el hashtag #SanFerminNatv. O envíalo a sanfermin@natv.es y participa en el primer concurso de selfies de San Fermín. Tú puedes ser el ganador. Y se puede conseguir, como hemos visto, esta tablet o un maravilloso móvil de última generación gracias a MediaMarkt. Y Paula, yo creo que nos tenemos que sacar un selfie, ¿no? Hombre, claro. Claro, y animar a todo el mundo a que se saque los selfies en los puntos de San Fermín. Nosotras solo lo podemos mandar desde esta carpa de Carlos III. Pero se lo tienen que trabajar un poquito, que sean originales, sí. No sé, que nos deslumbren. Sí, que nos sorprendan. ¿Qué te parece si nos hacemos un selfie? Sí, venga, vamos a hacernos uno. ¿Ponemos cara o no? Luego, sí, hombre, ponemos alguna cara, ¿no? Venga, una, dos y... Vale, pues ahí queda. Luego en la publicidad lo subimos. ¿Qué te parece, María, si nos vamos ya
hasta algún punto de la ciudad para charlar con nuestra compañera Rebeca Hermoso de Mendoza, que se lo va a pasar muy bien. Pero antes, que no hemos recordado cómo nos tienen que hacer llegar esos selfies. Es verdad, nos tienen que dejar los selfies, nos los pueden dejar en Twitter con el hashtag SanFerminNATV o también en nuestra página de Facebook, facebook.com/navarratelevisión. O también nos lo pueden mandar a nuestro email sanfermin@natv.es. Pues ya lo sabéis, nos tenéis que empezar a hacer llegar esos selfies. ¿Quieres que nos hagamos otro? Y que nos llamen por teléfono, que también va a haber otros concursos, no solo los selfies. Claro, podemos recordar también el número de teléfono, ¿no? El 948-13-8200. Tenéis que estar muy atentos a Navarra Televisión porque además os vamos a formular preguntas acerca de nuestra programación y podéis ganar suculentos premios que los vamos a ir desvelando a lo largo de esta tarde. Mira, le acabo de sacar a nuestro cámara Ángel, ¿eh? A ver si le buscamos novia o algo, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Porque sí. Yo creo que no tiene. Luego la subimos también a Twitter. No, y luego, si rojo. No, que él también se saque una. ¿No? Sí. 13-82-00, que a lo largo de la tarde vamos a sortear numerosos premios y también vamos a contar con muchos protagonistas. Por ejemplo, en la Plaza del Castillo, esta noche concierto. Y muy cerquita creo que está nuestra compañera Rebeca. Rebeca, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Paula. Muy buenas tardes, María. Efectivamente, muy cerquita de la Plaza del Castillo nos encontramos desafiando al tiempo, cruzando los dedos para que no llueva, para que San Fermín nos eche un capotico con la meteorología estos días y para ver un poco cómo está, porque está abarrotada de gente. El centro de la ciudad está llenísimo con visitantes como... ¿De dónde vienes? Estamos en directo, ¿eh? Sí, sí. Dile hola a nuestras compañeras. Buenas, Paula y María, que están... Ladies and gentlemen. ¿Cómo has empezado los Sanfermines? ¿Qué tal va la fiesta? Muy bien. ¿Sí? ¿Esas gafas son a propósito para estos días? ¿Las puedes prestar a ver si yo también veo bien? Preguntas. Bueno, pues ya veis, cada uno empieza los Sanfermines como le apetece. Con gafas de ver, con gafas de no ver, con cubatas para no ver. Y como decíais, vamos a estar viviendo el ambiente durante todos estos... ¡Yataona Barañáin! ¡Publicidad absoluta! Bueno, ya veis, cada uno dice lo que quiere. Nosotros aquí estamos dispuestos a escuchar a todos los que están en la calle para ver qué tal lo están pasando y para compartir también estos momentos de fiesta, de alegría, porque por delante tenemos más de 200 horas ininterrumpidas de fiesta desde que se lanza el chupinazo hasta el 14 de julio a las 12 de la noche. Con lo cual, tenemos fiesta para rato. Claro que sí, Rebeca, pues pasarlo muy bien. ¿Cómo se lo van a pasar, eh? Sí. Recorriendo la ciudad. Y esperemos que la lluvia no caiga por lo menos hasta las 12, ¿no? A las 12 menos uno ya que empieza a llover, pero un poquito. Claro, sí, porque para queremos que también podamos de... ver los fuegos artificiales. Sí, y la salida de los gigantes y cabezudos y el riau-riau, que a lo largo de la tarde estaremos en directo con esos puntos de la ciudad. Pero, ¿qué ambientes ha vivido? Y a mí el día 6 es que me encanta. A mí también, desde los almuerzos hasta el chupinazo, pasando luego por los diferentes puntos del chupinazo que lo hemos visto en nuestra retransmisión. Hemos estado en la Plaza del Castillo, dentro del Ayuntamiento, hemos visto esa plaza con historial, cómo vibra cuando el lanzador sale al balcón. Pelos de punta. Bueno, vemos los pelos de punta. ¿Y qué tal se lo habrán pasado nuestros compañeros? Pues yo creo que muy bien, no sé. Vamos a ver cómo ha sido ese ambiente de fiesta. Son las 12 y cuarto del mediodía, hace tan solo unos minutos que se ha lanzado el chupinazo. Parece que el tiempo ha dado una tregua y los pamploneses ya están provistos con todo tipo de provisiones para dar la bienvenida a los Sanfermines de este 2014. Bueno, será por bolsas, mochilas, comida, o sea, no os falta de nada. No nos falta de nada, aprovechamos el día 6 para estar aquí a gusto. Yo creo que sí, primo. Y eso, y venimos aquí, nos volvemos a juntar toda la cuadrilla todos los años y hasta que se acabe aquí no nos meneamos, de comida y bebida. Pues sí, pañuelico anudado al cuello y comida y bebida suficiente para dar la bienvenida a las fiestas de este año con el estómago lleno. Almuerzos a los que no les faltaba detalle. Tenemos unos bocadillos de jamón con tomate, tenemos con salchichón, con jamón york, tenemos de chistorra, los langostinos que no falten, el champán, tinto de verano...
agua. Y gominolas para los más peques. Y chuches también, no para los más peques, también para los mayores. Pero no solo hemos visto comida, también hemos visto bebida, mucha bebida, que como cada año ha servido sobre todo para darle un poco de color a la vestimenta sanferminera. El paraguas ha servido a ratos para resguardarse de la lluvia y otros para cubrirse del sol. Un tiempo inestable que poco ha importado, sobre todo a los más jóvenes. El tiempo no es ningún problema. Igual que llueva, que nieve, que granizo. Optimismo ante todo. Y además de la lluvia, el único agua que se ha visto este mediodía ha sido esta, la de los dispositivos de limpieza. Solo ha pasado una hora desde el lanzamiento del chupinazo y los dispositivos de limpieza ya están trabajando a destajo porque la ciudad parece que ha pasado ya varios días de fiesta. Gente de todas las edades, acompañada de amigos y familiares, se ha dado cita para disfrutar del inicio de las fiestas. Tampoco se ha perdido el comienzo de sus primeros Sanfermines, el pequeño Alain de tan solo 2 meses. Iniciándolo ya, está dormidito, pero bueno, con tanto jaleo, ahí está. Con unos Sanfermines especiales, ¿no? Sí, mucho, la verdad que mucho. Con el recién llegado van a ser preciosos. Y es que lo importante es llegar a Pamplona, el resto es secundario. Hoy hemos dicho, vamos a darlo todo, nos hemos venido sin hotel, sin casa y sin nada, a dormir donde podamos. Bueno, parece que Pamplona tiene muchos jardines, ¿no? Tiene muchos jardines, de verdad. Y además que si vas de primeras, pues te da corte, pero como está toda la gente durmiendo, pues te da igual, te arrimas a cualquiera. Pero hacía muchos años que no venía y ahora he venido. ¿Y cómo ha sido el reencuentro con la ciudad? Muy bien, muy bien. Ha aumentado mucho Pamplona y está muy bonita. Y mucha gente. Mucha la gente que ha llenado el centro y la parte vieja de la ciudad. Una estampa que se repetirá durante los próximos 8 días. Pues ya lo habéis visto, comida, bebida, amigos, familia y sobre todo muchas ganas de fiesta para divertirse en estos 8 días que quedan de fiesta de los Sanfermines de este año. All right, baby.